El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. A continuación, Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios Todopoderoso, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludo, motero. Así es como me ven saludar en la calle y yo los reconozco. Porque el pasado fin de semana la gente en varios eventos se quedaban mirándome y me sonreían y como que les daba temor saludarme. No, salúdeme, yo soy un bacán. Dos al pecho y uno arriba. Ese es el saludo motero y así lo identifico y voy hasta ahí lo saludo de una. Nadie más tiene ese saludo en Bucaramanga ni tiene ningún otro saludo que lo identifique sino José Velázquez. Saludo motero. ¿O quién más? Dígame a ver. Comenzamos de una vez porque tenemos bastante información. Ayer la vía, la vía al Barranca Bermeja en el sector del puente de Sogamoso estuvo cerrada. ¿Por qué razón? Porque empezaron a llenar la represa desde el viernes a las 6 de la tarde y resulta que los campesinos vieron disminuido el caudal del río, no podían sacar arena, lo afectaba también la pesca, lo afectaba la agricultura, el riego, en fin. Pero, ¿cómo fue la protesta de los campesinos? Cerraron las compuertas precisamente de noche. Esta mañana cuando fuimos a rescatar los pescados, ya que rescatábamos, estaban todos muertos. Cerraron totalmente las compuertas y no dejaron cauce del río. Entonces ahora dicen que ya soltaron agua, pero ya para qué, si ya hicieron el daño, ya estuvo seco el río, ahorita ya de qué le sirvió volver a soltar el agua, simplemente para tapar el defecto que ya hicieron y ahorita salir en defensa que nosotros estamos aquí marchando por algo injusto, porque ellos ya, según ellos, ya tenían previsto que no nos iban a hacer ningún daño. Antonio Torres es uno de los pescadores de la zona. Él dice que su calidad de vida desmejoró la llegada de Isagen. Pero Sogamoso, con la tapada de las compuertas y secanos del río por completo, y la matazón de pescados que hay, nos vimos obligados a reclamar nuestros derechos que nos corresponde y exigimos la presencia del señor ministro, el Ministerio del Medio Ambiente, que eso es lo único que esperamos aquí. Mientras tanto, quién sabe si no levantaremos este paro. Ellos reclaman hoy por el daño causado, aseguran que se sienten utilizados y engañados. Aquí nos engañan, por ejemplo, vienen y traen unos programas muy pequeños y legalizan muchísimo plata. Si me pregunta Isagen cuántos millones, va a decir unas sumas escandalosísimas y a nosotros es muy poco, por no decir que nada, lo que nos beneficia. Juan Carlos Cardona Ríos es uno de los conductores que se desplazaba hacia la vía de Venezuela. Llevaba represado 7 horas. Él asegura que está de acuerdo con las manifestaciones, pero no con el bloqueo de la vía. Yo vengo de la ciudad de Medellín, voy para Cúcuta para pasar para Venezuela. Estoy acá desde las 7 de la mañana y la gente tiene bloqueado el paso. Como él, fueron cientos de conductores de vehículos los que se vieron afectados por el bloqueo que duró aproximadamente 8 horas. Que esto no es justo porque ellos tienen derecho a protestar, pero nosotros también tenemos derecho a circular. Yo le dije a uno de los manifestantes que nos dejara pasar y él dice que no, que porque se están muriendo los peces. Pero resulta que ellos deberían haber hecho eso antes de estar el proyecto de la represa. No tiene por qué hacer estos reclamos ya después de que pasó de que dejaron hacer la represa. Ellos tienen derecho a protestar, nosotros tenemos derecho al libre tránsito. Los trabajadores de Isagen. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Es cierto que tenemos derecho al libre tránsito, ¿sí? Ah, pero entonces por no ser... No, porque yo solamente vivo por lo mío, pero no me importa el daño ambiental. Yo quiero que coloque el comienzo de la nota, porque es increíble. El comienzo de la nota donde están los pescaditos muertos. Cerraron las compuertas, ¿cierto? Al cerrar las compuertas, el río se secó totalmente. La mortandad de peces es increíble, por Dios. Y Isagen, mire eso, vea esa cantidad de pescaditos muertos, vea eso, por Dios. Páseme aquí otra vez, increíble, mire todo eso. Y de esos pescaditos muertos pequeñiticos, hay que dejarlos crecer, pero se murieron.
cerraron las compuertas, no tuvieron en cuenta la necesidad de los campesinos, que ellos, los alrededores del río, viven de eso, de comer el pescadito. El río lo secó totalmente Isagen. Ah, pero dicen que sí, que ahorita van a ir a Isagen con el gobernador de Santander, que van a hacer inversión, que los van a indemnizar a través de proyectos productivos. Quíteme lo que tengo porque no escucho bien. ¿Los van a indemnizar con proyectos productivos? Sí, eso van a destinar cualquier cantidad de miles de millones de pesos. ¿Pero qué pasa? Esos miles de millones de pesos a los campesinos no los ven. No ven ni siquiera un peso. ¿Por qué? Porque todo se le va en la formulación del proyecto, en la contratación, luego se va en las pólizas, la otra plata y va en otro. Cuando los campesinos no les llegó nada. Pero quedaron jodidos. Pero ahí tiene que sancionar el Ministerio del Medio Ambiente, y allí es donde deben estar los ambientalistas, todos, mostrando las evidencias de toda esa vagabundería que hicieron, de todo ese pescadito muerto, de todos los animalitos que llevaba el río y que al cerrar las compuertas el río se secó para llenar la represa. Entonces, ¿quién va a responderles? Ah, ¿será que el gobierno los va a sancionar? No los va a sancionar. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Ambiente hace parte del gobierno. Isagen es del gobierno. Entonces, se van a quedar la puñalada ellos mismos. Pero sí jodieron a los campesinos, a los pescadores, increíble. Pero mire, lo más triste es que la señora del Ministerio, ¿cómo es? De Secretaría del Interior de la Gobernación de Santander, la tal Janet Mojica, que sí, que Isagen y que no sé qué más, y claro, a ella le conviene más con los doctores que con un campesino que huele a sudor, que con un campesino que tiene las manos sucias, porque es un agricultor, trabaja en el campo. A ella sí le gustan los doctores de Isagen y los del ministerio, sentaditos en una mesita que le den tintico. Señora Ministerio del Interior, mire, del Secretaría del Interior, mire esta señora lo que hizo. Mire cómo piensa y mire las respuestas que le da a los campesinos, dizque para indemnizarlos, por Dios. La doctora Janet Mojica Arango, ella es secretaria departamental del Interior. Doctora, buenas tardes. ¿Y cuál es el compromiso que se ha establecido por parte de la Gobernación e Isagen con estas comunidades? Bueno, el gobernador desde muy temprano a las 6:40 a.m. cumpliendo el compromiso de reunirse con los habitantes de la playa, un sector del municipio de Betulia, afectado directamente por la situación presentada ayer, pero indirectamente los pobladores de otros sectores a lo largo de la ribera del río Sogamoso. Después de este escenario, logramos primero el establecimiento de una mesa de trabajo, mediante la cual llegaremos a algunos compromisos por parte de Isagen, esperemos, relacionados principalmente con la posible indemnización, con la compensación a través de proyectos productivos. Y por supuesto tocaron el tema de reubicaciones, el cual será revisado oportunamente de acuerdo a la situación que cada uno de los habitantes del sector presente. Hay una cuestión de método precisamente en los espacios de negociación, y es que si bien es cierto estarán garantes de todos los sectores a lo largo del río, también es cierto que por método iniciaremos, y es lo que se le ha propuesto a la comunidad la cual está tomando precisamente esta decisión, y es comenzar con la comunidad de la playa en una primera mesa de trabajo, a la que le seguirán otras mesas de trabajo para enfocar esfuerzos en la problemática de los demás sectores que tienen que ver con el tema precisamente de hidrosogamoso, por ejemplo, La Fortuna, el sector del peaje que también ha estado presente. Bueno, muy bien. Pero qué tristeza, ¿no? O sea, aquí la doctorcita habla muy bonito y que le van a indemnizar con proyectos productivos. A mí no me crean pendejo, aunque campesinos y tal vez le mamen gallo con eso. Pero ¿dónde están los ambientalistas? A ver, Roberto Malva, diputado, Ervin, el que habla por el páramo de Santurbán, Orlando Beltrán, todos los ambientalistas, ¿dónde están? Yo no los vi allá en el peaje, increíble, allá en el peaje, allá en la protesta. No, qué tristeza. Mejor vamos a comprar las maletas de protección, las maletas para viajeras, para motos en aluminio, los herrajes para motos de alto cilindraje y todo lo de protección para las motos de bajo cilindraje también en Armoparts. Armoparts tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armoparts para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armoparts, herrajes para todas las marcas de moto. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza.
Yabucoa, Bucaramanga y Cañaveral, Mega Pizza, y te trae el Mega Reto. Si eres capaz de comerte una pizza entera, no pagas y te llevas 100 mil pesos. Si te comes media pizza, no pagas. Conoce todos nuestros deliciosos sabores. Además, comidas rápidas al carbón. Acepta el Mega Reto en Mega Pizza, en el Mutis y también en Cañaveral. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Pasaba por el centro de Bucaramanga, por la carrera 18, entre calles 34 y 35, y una señora me hizo devolver. Era una señora de una joyería. De joyería El Coral, 40 años de calidad y servicio, joyas en oro de 18 quilates, carrera 18, 34-12. Saludo motero para la señora... ¿Cómo es el nombre de la señora que está en sintonía? Bueno, se me olvidó. No me colocaron el nombre aquí de ella, pero bueno, también saludos para don Rafael Mantilla, que nos está viendo. En Girón, en el barrio Villa Carolina, para Eder Villabona, para Carlos Villabona. En el barrio Bucaramanga, para Jean José, que nos está viendo en este momento. A todos los muchachos y los habitantes, o la colonia de Santa Cruz de la Colina y de Matanza, residente en Girón y en Bucaramanga. A los amigos de Hacienda El Cacique, Camilo Colmenares, que cumple años, mañana va a cumplir años, me dijo José, salúdeme, en Hacienda El Cacique, claro, es un muchacho que va a cumplir creo que 12 o 13 años, bueno, no sé, de todas maneras va a cumplir años mañana. Camilo Colmenares, saludo motero para usted, para su papá, su mamita que está sintonizándonos. Para el oficial Rueda Edgar, de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. También para el oficial Aririo Rendón. Telmo Díaz, para Mondragón. Al otro agente de tránsito, para Lirio. Bueno, todos los que están en sintonía también. Para Fander y su señora esposa Lida, que nos está sintonizando. Fander siempre es fanático de Impacto. El taxista Ervin Paredes, Andrés Lemus, y también para Emiro López, que nos están sintonizando. Al soldado profesional de la orquesta de la Quinta Brigada, Jonathan Garnica López, que quiere producir un video de música, y música electrodance, que él le encanta cantar y canta en inglés muy bien, ese soldado profesional de la Quinta Brigada, le hace parte de la orquesta, claro que sí, lo vamos a invitar para hacerlo llegar aquí al Café de la Mañana del Canal TRO y en vivo 6 a.m. en Bucaramanga, aquí en Televisión Ciudadana. Al dragoneante del IMPEC, Héctor Manrique, que me hizo el saludo motero en la Plaza Luis Carlos Galán. Para en el barrio Álvarez, Luis Fernando Medina, muchas gracias. Para Luis Fernando y Mónica García, Luis Fernando y Mónica García y el hijo de Luis Fernando, que también es fanático, que tiene una Biwis. Para Jairo Plata y su señora Elena Lucía Ranquel en el barrio La Pedregosa, que nos están sintonizando. En Bracho Autos, la esquina de los taxis en Bucaramanga, usted encuentra los taxis que necesita. Si usted no tiene toda la plata para comprar el taxi, busque cómo respaldar la deuda. La financiera de Confinauto, de Bracho Autos, también le da la oportunidad de que usted se haga a un buen taxi. Bracho Autos, en este año, quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos, en la carrera 21 con calle 55 esquina, la esquina de los taxis en Bucaramanga. For Plus, todo en fibra de vidrio, maniquíes en diferentes estilos, cavas para domicilio, tinas, lavaderos, deslizadores. Avenida La Rosita, 1815. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Esta guerra entre parches que se ha suscitado y que está volviendo inseguros todos los barrios de Bucaramanga y a lo que la policía no ha sido capaz de controlarlos, generó este fin de semana un enfrentamiento grave. Mataron a un muchacho, a otra muchacha y dejaron herido a un señor que está muy grave y a una señora que también está bastante grave en el Hospital Universitario de Santander. Uno que iba conduciendo una motocicleta y el otro que lo agredió. Serían los responsables para la policía del asesinato de Nitzo Martínez, ocurrido cuando salía a su colegio en el barrio El Trapiche, Piedecuesta. A un apoyo que tenemos de la ciudadanía donde nos da información de las placas de una motocicleta en la cual el parecer había sido la que donde se habían movilizado los dos responsables de la muerte del joven de 17 años. Inmediatamente se inicia una ubicación de esta motocicleta y se ubica en el barrio San Francisco de Piedecuesta,
donde se logra allí la aprehensión de un joven de esos 17 años y posteriormente, conforme a la información que nos da él, se logra también la aprehensión del otro joven de 17 años, quien fue finalmente el agresor, el que le ocasionó la herida mortal al joven estudiante de 17 años que murió frente a su colegio. La policía asegura que la muerte del menor a causa de una herida con arma blanca en el corazón está asociada a enfrentamientos entre hinchas de los equipos de fútbol. Nos presenta otro caso de intolerancia donde cobra la vida de un ser humano, esta vez también por los enfrentamientos que hay entre los hinchas de los diferentes equipos, barras de los equipos de fútbol, y en esta ocasión cobra la vida de un hincha nacional como consecuencia de una discusión con un hincha del Bucaramanga que es el agresor. Los dos jóvenes fueron presentados ante un juez, quien ordenó su traslado a Hogares Claret de Piedecuesta. Esta fue la guerra entre Parche, pero en Piedecuesta, discúlpenme, me equivoqué aquí, pero bueno, corrijo el error. Saludo para mi amigo los instaladores de UNE, para Tito Alfonso Pianeta y su papá Don Tito, en el barrio La Cumbre, que nos está sintonizando también. A Carlos Rivera Porras, en el barrio Niza, Jonathan Castillo y su señora Sandra Patricia Pérez, a Sergio Andrés Pedraza, en Asturias 2, Henry Pedraza y su señora Edi, también nos están sintonizando. En cabecera, el señor Elio Campos Castellanos y su hija Jenny Yolima, su nieta, Jenny Alejandra, que nos está sintonizando también en este momento. Vamos a comer rico en Cañaveral. Usted no tiene que venirse hasta Bucaramanga si vive en el sur. En Cañaveral, al lado como Ultrasan, está Carbón y Leña. Ahora en Cañaveral, Carbón y Leña. Diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y Leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 684-0576, 618-3871. Carbón y Leña Cañaveral. Haga rendir su dinero. Compra aquí un taxi nuevo 0 kilómetros o un usado en excelentes condiciones. Traiga su carro público o particular. Aquí se lo compramos, se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés. Taxi Taxi Consignataria, Avenida González Valencia, calle 51, esquina, en Bucaramanga. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Veamos ahora sí la nota que les vi anteriormente, que me equivoqué al presentarla. Es la guerra entre los parches, la guerra entre pandillas bravas que hay en el norte, pero también dice la policía que es un ajuste de cuentas, que no es una guerra entre hinchas, como estaban diciendo la comunidad, sino un ajuste de cuentas entre unos muchachos que le dispararon a varias personas y una matazón tremenda en el norte, en el barrio Los Colorados. El hecho se presentó en la noche del viernes cuando dos sujetos en motocicleta intentaron asesinar a un joven de 16 años. Entre jóvenes del sector, se podría decir que obedece ajuste de cuentas entre algunas personas de ese lugar por asuntos que tienen que ver con temas delincuenciales. Según la policía, uno de los sicarios de manera indiscriminada disparó su revólver en más de 10 oportunidades, ocasionándole 4 heridas al joven que pretendían asesinar, pero también hirieron a una mujer de 45 años en la espalda, a un hombre de 60 en el pecho y con carácter mortal, a la jovencita 16 en el abdomen. Sicarios llegaron a asesinar muchachos de los que metían vicio aquí en la parte de la esquina, se la pasaban ahí con una señora y llegaron a asesinar a un, al parecer, muchacho que llegaron a asesinar, salió corriendo por detrás de la comunidad, de la gente que estaba acá, y los sicarios al disparar impactaron a mi sobrina, impactaron a varias personas. Mientras la menor fue sepultada esta tarde por sus seres queridos, los demás heridos, incluyendo el joven que pretendían asesinar, se encuentran recibiendo atención en centros médicos de Bucaramanga. Hasta donde tengo entendido, el señor le está en grave estado de salud. La señora está, los médicos dijeron que quedaba en un cuadro parapléjico. Una muchacha estaba embarazada, le rozó una bala en el estómago, ya no sé qué tanto. Y el otro muchacho, y no sé, al que iban, supuestamente al que iban a sicariar, no sé qué estado encontrará él. Este es un nuevo homicidio asociado a las guerras entre parches que siguen afectando la zona norte de Bucaramanga. Pero mire, lo que dice la policía
según las investigaciones, es cierto. Allí fue un ajuste de cuentas entre delincuentes, lo que hubo según la policía. Y aquí es donde yo voy a hablar. Mire que dejaron a una señora herida y que la señora puede quedar cuadrapléjica, queda sirviendo para nada porque no puede ni caminar, ni puede mover las manos, ni puede hablar, ni nada. Ni va a quedar poder hacer, haciendo el cuerpo, ni nada. A un señor también lo hirieron, a una muchacha también la mataron, de 16 años. ¿Por qué? Por culpa de la misma gente del barrio. Porque sabe quiénes son los delincuentes. ¿Sabe este chino de 15, 16, en qué moto andan? Andan en motos robadas, andan, aparecen de la noche a la mañana sin trabajar, siendo vagos, aparecen con buenos celulares, y que con aparaticos de escuchar música, conllevan plata a la casa y los papás sin vergüenza también se callan, no dicen nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se agarran con otro combo, porque de otro barrio, porque el otro combo está yendo a traficar allá o está atracando en este lado, entonces se vienen los del otro combo y vienen a matar, y al matar al chino, y por matar a ese muchacho, le dieron a cuatro personas más y mataron a una muchacha de 16 años. Culpa de la misma comunidad por no decir nada, por no denunciar. Mire, lo mío, lo que yo le digo a ustedes, reúnan toda la información. La dirección de la casa donde vive tal ñerito, y ese ñerito tiene tal moto, trafica en tal lado, le dicen tal, se llama tal, tiene tantos años, y pueden fotografiar y lo que pueda para buscarlo en el Facebook, porque todos esos ñeritos tienen Facebook. Tienen que denunciar en todos los barrios, en todas las comunidades, porque si no, aquí Bucaramanga se va a volver el sitio más inseguro. Y no porque ustedes sean pobres tienen derecho a matarse entre ustedes, o a que lo hieran, o a que dejen a esa señora de 40 y pico de años cuadrapléjica, como va a quedar después de que saquen del hospital. Puede que la señora se salve, pero si se salva, va a quedar sirviendo para nada. ¿Por qué? Porque queda, no puede ni caminar, ni coger nada, ni utilizar las manos, ni el cuerpo, ni nada. Va a quedar así, como un vegetal totalmente, por Dios. ¿Por qué? Culpa de la misma comunidad. Porque permite que haya ñeritos en todas partes. Por eso, mire, para que usted evite que su hijo o su hija se vuelva un ñero y que ande con los ñeritos, póngale oficio, póngalo a hacer algo, póngalo a estudiar. Si usted no tiene plata para la universidad, páguele un curso, vale 300 mil pesos. ¿Cuánto vale un semestre en una universidad? 5, 6 millones de pesos, 2, 3 millones en una universidad pública. Pero usted puede enseñarle a que aprenda un arte, un oficio, capacitándose en Sentac. Usted no paga la matrícula, si dice que va a ir parte de impacto. Llama, ya, mire, coge el teléfono, llame 699-9911. Diga cuáles son los cursos, el horario, cuándo comienza, en la mañana, en la tarde, en la noche. Y diga que su hijo, usted quiere aprender reparación de motos 2 y 4 tiempos, de computadores, reparación de tabletas, de celulares, de de neveras, de aires acondicionados, mecánica automotriz, electricidad doméstica, manejo de maquinaria pesada, capacitación en alturas, bisutería, informática básica, bueno, todo lo que usted quiera, en Sentad, aquí en la carrera 27, número 2045, llame ya, mire, el teléfono es fácil, 699-9911, si dice que va de parte de impacto, la matrícula es gratis, el valor del curso sí tienen que pagarlo, pero vaya a Sentad, eso es lo más importante. Vamos mejor también a todos los Carbón y Leña. En Carbón y Leña, el Parque Turbay, es riquísima la comida. Ayer comimos espectacular. Ahora venden chuleta de cerdo. ¡Wow! ¡Qué delicia! Venden además todas las comidas rápidas en Carbón. Hamburguesas a la hora del almuerzo también. Choripapa mixto con chorizo paisa gigante. ¡Uf! ¡Una delicia! Pero no es de ese chorizo de salsamentaria, ¿no? Sino carnecita de cerdo picada en un chorizo que tiene casi 50 centímetros. ¡Delicioso! ¡Muy rico! Eso lo hay en Carbón y Leña Cañaveral, Carbón y Leña del Muti, diagonal a la Iglesia La Consolata, y también en Carbón y Leña del Parque Turbay. Ahora en Cañaveral, Carbón y Leña, diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre 2 comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, los super martes y jueves de promoción. Carbón y Leña Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 684-0576, 618-3871, Carbón y Leña, Cañaveral. Haga rendir su dinero. Compra aquí un taxi nuevo 0 kilómetros o un usado en excelentes condiciones. Traiga su carro público o particular. Aquí se lo compramos, se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés. Taxi Taxi Consignataria, Avenida González Valencia, calle 51, esquina, en Bucaramanga. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Mire, esto de que la policía llega a un barrio a hacer requisas, a hacer control, la comunidad debe alegrarse.
Pero lo que pasa es que también hay viejas sinvergüenzas. Mamás sinvergüenzas. Si a mi hijo lo llegan a requisar, o a mi sobrino, el que sea, pues hombre, es la ley, es la autoridad lo que lo está requisando. ¿Por qué tienen que ser agresivos con la comunidad y no dejarse requisar a la brava? No, que no me dejo requisar. Si no se dejan requisar es porque lleva un arma, o es un delincuente que está buscado, o lleva un vicio, o lleva vicio. El que nada debe, nada teme. ¿Por qué tienen que agarrarse con los policías? ¿Por qué tienen que respetar la autoridad? Está bien que le den bolillo, le den pata, le den puño, yo estoy de acuerdo. Porque la autoridad es para respetarla. Los policías, los que tienen un uniforme, que tienen autoridad, así sea un celador, es para respetarlo. No para irse a los puños o darse a las de machomana. Todos esos ñeritos, además deben volverlos a coger y darles. ¿Por qué razón? No, porque ahora las viejas dicen que no, que fue que los muchachos los agredieron. Y lo más triste es que hay periodistas que nos prestamos, dizque para ir en contra de la autoridad, cuando la autoridad está haciendo un procedimiento y está siendo irrespetada. ¿Qué tal eso? Según la madre de uno de los jóvenes afectados, cerca de 30 policías llegaron a la invasión Estanzuela en Girón. Presuntamente habrían golpeado a los menores, todo porque no se quisieron someter a una requisa. Ellos no se dejaron requisar, entonces la policía comenzaron a golpearlos. El pelado está de testigo que él vio todo. Chucky se dejó requisar. Y como a mi tío Brian, él me estaba cuidando y le decía a la policía que él me está cuidando y que está esperando a la hermana, y la policía le decía que malas, que vámonos. Y entonces ellos no se querían salir a las malas. Uno de los jóvenes, que dice haber sido agredido por la policía, señaló que los golpes iban y venían hacia la espalda, la cara y el pecho. Nada, no, desde ahí, mejor dicho, nos agarraron a eso así, pam, pam, nos dieron puños. Entonces de ahí, mejor dicho, nos agarramos a pelear con ellos. Ellos le daban un golpe con una pesa y la casa mía quedó destruida toda. Porque la policía se entraron sin permiso, fueron muchísima policía. Mientras los jóvenes insisten en que fueron brutalmente atacados, la Policía Metropolitana de Bucaramanga afirmó que el caso obedece a un procedimiento contra la venta y consumo de alucinógenos en el sector de Girón, y que fue la comunidad la que inició una sonada contra la patrulla. Los vecinos del sector salieron prácticamente a impedir el procedimiento. Allí golpearon a los policías, a uno le fracturaron el tabique, le lesionaron una rodilla, le cortaron una mano. Tocó pedir apoyo, hubo necesidad de incrementar el pie de fuerza para hacer el procedimiento, donde finalmente pudieron capturarse estos sujetos, se judicializaron por violencia contra el servidor público. El hecho ocurrió el pasado sábado en horas de la tarde. Pese a la versión entregada oficialmente, los denunciantes instauraron la demanda en la fiscalía por abuso de autoridad. No, pero si la policía va a hacer un procedimiento judicial y nadie se deja requisar, entonces ¿qué? Yo cuando era autoridad y tenía el uniforme y nos mandaban a patrullar, y el que no se deja requisar por las rodillas un bolillazo con la culata del fusil, por las rodillas, y caían al piso una vez por las buenas, o si no por las malas. Pero es que así debe ser, porque son autoridad, y las autoridades también son seres humanos. Ahí le pegaron disque puñalada al policía, le fracturaron el tabique, a otros lo golpearon. La misma comunidad, o sea, ¿ese es un barrio de qué? ¿De ratas o de qué? No, de gente buena. Entonces, si ustedes son gente buena, ¿por qué tienen que defender o irse en contra de la autoridad y contra los vagos? No, y bien que le metan a toda esa gente, y ahora hayan grabado y hayan videos para que judicialicen a otro poco de gente y vayan los capturen después. Perdón, si ha hecho ya. Saludo para Claudia Joana Martínez, que nos está sintonizando, para Caterín Rincón, para Fateric Rock, para Kaoma Gisele, para, ¿quién más? Aquí hay una cosa que se llama, Marcela Villamizar, por supuesto. Dice que soy amiga de John Freddy, el hermano de Álvaro Javier Ríos, quien fue asesinado por el director de tránsito Florida Blanca cuando estaba en estado de embriaguez. Acude a para pedirle caso, no se quede impune, solicitando que se realice una manifestación de motociclistas, que en este caso no quede en la impunidad como muchos otros cuando han matado motociclistas. En cambio, ellos sí sacan comparendos a los motociclistas y les llevan las motos en las grúas. Pero ahora no hay justicia para ellos. Estamos esperando que se arme una protesta, que mi amigo Caricatura Valdivieso pues también diga lo que haya que hacer. Otra señora dice, hola José, mi esposo y yo, que es lo que dice esta señora que se llama Kaoma Gisele, dice mi esposo y yo, pero carajo, esta cosa no me quiere coger, allá.
El miércoles íbamos en la moto con mi esposo y un tipo de una mula que venía de Bucaramanga y cogió por el retorno que sale del Sena. Cuando bajamos nosotros veníamos del Palenque y ese man nos cerró, no hizo el pare, fue horrible. Se supone que ahí por donde bajaba tiene que hacer el pare y el tipo de la mula no frenó, casi quedábamos debajo de la mula y mucha gente lo insultó porque siempre dicen que los de las motos son los irresponsables. Gracias, su programa está firme. Súper, dos al pecho y una arriba. Saludos, Motero, bien, Caola Giseme. También para, ¿cómo es que se llama esta niña? Marcela Villamizar. Gracias por ser la persona que habla por los motorizados sin tapujos y con la sinceridad del caso. Me gusta su programa y no nos lo perdemos con mi esposo. John Quintero, que dice que buena, saludos, Motero, y gracias por la labor. Luzbin Fernando, quisiera una mención en el programa Olvido de los Gobernantes. Ya hablamos de eso el viernes, ¿no? Saludos para todos los televidentes que siempre están conectados con nosotros. ¿Vamos ahora con qué? Vamos a... Carajo, que me perdí. A comprar los cascos y los chalecos en la tienda del motociclista, For Plus. En Chipichape, la casa del motociclista. Y en Santanderiana de Cascos. Pero usted debe comprar en donde le venden a los que son minoristas de cascos. For Plus le vende a todos los almacenes de cascos en todo el país. Y aquí en Bucaramanga también. Entonces, ¿usted por qué va a ir a comprar más caro en otra parte? Cómprele directamente en For Plus. La Concordia, importadores directos de las mejores marcas, Helmec, Safety, Timar, Ford Plus, somos fabricantes, cómprele a Santander. Amor. Cuidado, papi. Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. 683-2500 para que le envíen a domicilio el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Allá también en Manejar, en cualquiera de Manejar de Florida Blanca, de Lebrija, de Piedecuesta, de Girón, o cualquiera de los que hay en Bucaramanga, usted puede ir a preguntar por la póliza Sispol Vida, que si usted se accidenta, por día que dure incapacitado le pagan 30 mil pesos, la incapacidad médica demostrándola, ¿no? Además, si el que se muere en la moto, en un accidente, le dan 40 millones de pesos porque tiene un seguro de vida. Creo que usted paga 3 mil pesos diarios. Usted lo puede pagar como quiera, la póliza mensual o quincenal o anual. Yo la pago anual. Por eso yo el día que me muera ya por lo menos dejo pago el entierro. Entonces, 683-2500. ¿Qué tal esta triste historia? Degenerados, malditos. Todos los días tengo que pasar noticias de maltrato animal. Hay que buscar a esos desgraciados miserables y ojalá hacerle lo mismo. No, mentira, no hay que hacerle lo mismo. No hay que pagar mal por mal, pero sí judicializarlos. Porque una persona que mata a un animal es como si matara a un ser humano porque es un ser vivo como nosotros. Una persona que le pega una puñalada a un perro o que le pega una patada es como si se le pegara a la mamá de ellos. ¿Qué tal a un caballito? ¿Qué puede hacerle un caballito a una persona? Le tiraron ácido, lo quemaron con ácido. Miserables en el barrio Comuneros, mire. Nono es un caballo que lleva con John Jairo 5 de sus 15 años. El pasado mes de mayo, inhumanos le arrojaron ácido en su cuello. 14 de mayo me avisaron que el caballo estaba enfermo, y lo busqué y lo encontré quemado. Supongo que es ácido en alguno de los parqueaderos de aquí el barrio Rafael Rangel. Unos vecinos me avisaron. Y el doctor Javier se enteró y está haciendo curaciones. Todo quemado, todo el cuero agrogado y esto se le cayó y muy enfermito. Pensé que iba a perder la patica porque tiene bastante quemadura ahí, bastante. John Jairo le hizo un llamado a las autoridades para que agilicen la investigación y así logren que el responsable pague por lo sucedido, pues no es el primer caso que ocurre. Que no, que hice un llamado que no los maltraten, que los cuidemos, porque ellos nos sirven para nuestra alimentación. No sé, que Dios verá, que no sé, que no vuelvan a hacer eso, porque ya no es la primera vez, también la vez pasada quemaron dos terneros. El hecho se registró en la comuna 6 del puerto petrolero. Barrio petrolero, uy Dios, me da dolor porque si hay animalito que yo haya querido en la vida, un caballo, una yegua blanca, paloma, una yegua con la que ganadeaba delicioso, un animal brioso, de paso fino, fuerte, eso sí, me dio suelo como 3 veces, pero era un animal muy bueno. Y me duele cuando alguien degenerado hace eso. Ojalá los cojan, a los que hicieron esa agresión. Yo no sé, pero que la justicia divina se encargue de ellos, malditos, miserables. Como un caballito, ¿qué hace un caballito? ¿Qué daño le puede hacer a una persona?
Ay, Dios. Mejor vamos a Armopars. Bueno, a comprar, pues. Bueno, vamos entonces a hacer gimnasio, pues, a hacer deporte. A ponernos en forma. Estoy arrecho otra vez. Fit4. Más que un gimnasio, es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular. Convenios institucionales y empresariales. Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales. Fit4, Centro de Acondicionamiento Físico. Carrera 27 con calle 32, esquina Parque de los Niños. Increíble, es da dolor. Perdóneme que me ponga así, que soy sentimental, pero así como yo soy varón para medírmele a otro varón con lo que sea, también soy muy sensible ante un caso de esos de maltrato animal, increíble. Mire, unos tipos en Girón estaban bebiendo, se agarraron a pelear, uno de ellos sacó cuchillo, se agarraron a cuchillo entre borrachitos. El hecho se presentó, según la policía, cuando dos hombres, entre ellos la víctima fatal, se encontraban ingiriendo licor. Un menor y un adulto habrían llegado al sector del poblado y allí propiciaron una riña donde perdió la vida David Barrera. Cuando dos personas adultas estaban departiendo, estaban consumiendo licor y finalmente pues, se genera un problema que es solucionado a través de la violencia. Al parecer, durante el enfrentamiento, los atacantes le propinaron una puñalada al hombre, quien cayó en el suelo sin signos vitales. El agresor pues, utiliza un arma blanca y le ocasionó la muerte. Y le causó la muerte con esta herida. El cuerpo del occiso aún permanece en el Instituto de Medicina Legal. Sus familiares sostienen que el hecho no obedece a la intolerancia, sino al robo de un teléfono celular. ¿Qué tal eso, no? Terrible. Eso es otro negrito de homenaje a los negros, a estos muchachos del switcher. Saludo, Motero, para los amigos de Almacén y Taller General Motors de Bucaramanga, en la carrera 15 con calle 13, esquina. Allá donde usted puede conseguir elementos importantísimos para las motos, repuestos para motos AKT, para Yamaha, Auteco, Suzuki, para todas las marcas de motos. Hay servicio técnico de taller también. Y eso queda en la carrera 15 con calle 3 esquinas. Saludos para del señor Lubín Galán, para su esposa, para André Puerta y todos los muchachos que a esta hora están en sintonía. Por supuesto, Carolina, Lady Galán, toda la familia Galán en Almacén y Taller Central Motors. Mire, a mí las motos no se me pinchan. ¿Por qué? Porque primero yo uso unas llantas sellomáticas. Y esas llantas sellomáticas, yo les echo un gel antipinchazo para que en caso de que les caiga una puntilla, lo que sea, no se salga el aire de la llanta, sino que el gel, cuando salga, pues lo tape el hueco. Slim, gel antipinchazo número uno del mundo, un gel americano. Saludo para Diego Forero y para su papá, que también nos están sintonizando, y los muchachos. O sea, en la carrera 22, entre Quebrada Seca y calle 28, sí. O sea, viniendo de la 22... antes de llegar a la Quebrada Seca, mano izquierda, mitad de cuadra, está Slim, gel antipinchazos. En Armopars, usted consigue los herrajes para las motos o las maletas blandas o las maletas en aluminio para motos de alto cilindraje. Ahora que vamos a viajar y que vienen varios puentes pegaditos, puentes festivos. Y para las motos de bajo cilindraje también. Y luego vamos a comer rico en Megapizza. Yo estuve allá el viernes comiendo delicioso. Armoparts tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armoparts, para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armoparts, herrajes para todas las marcas de motos. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Llegó a Bucaramanga y Cañaveral Mega Pizza y te trae el Mega Reto. Si eres capaz de comerte una pizza entera, no pagas y te llevas 100,000 pesos. Si te comes media pizza, no pagas. Conoce todos nuestros deliciosos sabores. Además, comidas rápidas al carbón. Acepta el Mega Reto en Mega Pizza, en el Mutis y también en Cañaveral. Delicioso, me comí el domingo en la noche, sí, anoche también. El Megapizza comí el viernes, comí pizza. Y el domingo me comí un pedazo de pechuga a la plancha, delicioso. Oiga, decorado el plato, bien bonito. Ahí en el barrio Los Rosales, Megapizza. Espectacular el letrero. Saludos, Motero. Felicitaciones, Armando, quien vea el fondo, vea. No está quemado. Está bien, colocó las luces como era, Armando, nuestro camarógrafo de estudio. Saludos para María Cáceres, que nos está sintonizando. Dice que como quiere mucho los motociclistas, que ella puso un centro para motos, un parqueadero sin tarifa,
Evalúe usted el servicio y cancele de 6 a 9 de la mañana. No exponga su moto. Eso queda en la calle 40 con carrera 26, a mitad de cuadra. Saludo para David Jones, también que nos está sintonizando y que nos mandó unas fotos terribles de unos idiotas celebrando el día de la, disque, de la qué, de la seguridad vial, siendo idiotas útiles de los del tránsito. Para Denver Low Frau, que nos está sintonizando, Rafael Caricatura Valdivieso, que nos manda la foto de un policía que en el Facebook dijo que toca darles duro a esos motociclistas por llorones, y me manda la foto del policía, me dan ganas de publicar ese desgraciado, maldito miserable. También para Jennifer Paola Martínez, que dice que saludo motero, que está viéndonos siempre, la familia Zenel Quiñones, que acá también en Altos de San Martín está sintonizándonos. Para Fabi Díaz, para Vicente Rincón Arias. Usted, para que no le pase lo que a su hijo, lo que he visto mucho, que ñeritos fumando marihuana, ñeritas que fuman marihuana y también se meten a fufurufas, y después los ven unos desechables. Son hijos que no le sirven para nada. Entonces, ¿por qué? Porque los papás no obligaron a sus hijitos a que se capacitaran. Ah, pero es que no teníamos plata. Sí, plata hay. Mire, en Centav usted puede pagar los 300 o los 500 que valga el curso, los puede pagar semanalmente de a 100 mil pesos, no tiene que pagar todo el curso de una vez. No tiene que pagar matrícula, se le da y parte de impacto. Carrera 27, 2045, 699, 9911. Escoja el horario de la mañana, de la tarde, de la noche o los fines de semana para que estudie ya mismo. Reciba gratis el valor de la matrícula para que estudie reparación de motos 2 y 4 tiempos, la mecánica y la eléctrica, reparación de computadores, de portátiles, de escritorios, celulares, smartphones, aires acondicionados, neveras, instalación de cámaras de seguridad, reparación de lavadoras digitales y mecánica, manejo de maquinaria, soldadura y ornamentación, capacitación en alturas, bisutería, perfumería, informática básica, instalación de redes, todo, todo en Centac. Carrera 27, 2045. Llame ya, mire, este número 699-9911 para que se capacite de una vez. En Pamplona, qué cobardes. Cobarde el tipo que agrede a una mujer. Las palabras son duras, y las palabras quedan más marcadas que los golpes, pero es que los golpes también hacen daño. Y cuando un hombre golpea a la mujer, es sinónimo de que ese tipo, ante un macho, se hace popó en los calzones cuando los vayan a cascar. ¿Por qué? Pero sí son valientes con las mujeres cascándolas. Estos dos desgraciados en Pamplona los cogió la policía por cobardes, por golpear a sus esposas, las mamás de sus hijitos. Malditos. Primer hecho en el barrio Santa Marta. Un hombre llega a la casa y golpea bruscamente a su esposa en presencia de sus dos hijos menores. Las autoridades logran atender al caso luego de llamadas que realiza la madre de esta mujer. Desafortunadamente se nos viene incrementando en el municipio de Pamplona hechos de violencia intrafamiliar. El día viernes a las 21:30, 9:30 de la noche exactamente, directamente a mi número de celular me ingresa una llamada de una señora muy preocupada, incluso esta señora reside en Cúcuta, en donde me manifiesta que la hija es víctima de violencia intrafamiliar por parte del esposo. Inmediatamente aviso a las patrullas del cuadrante, quienes llegan al sitio, al sector de Santa Marta, en el sector de Cinco Esquinas, donde termina la escalera, y se da con la captura precisamente del esposo, que es un hombre de 23 años, tienen dos bebés, y el cual estaba agrediendo a la señora. El segundo caso se registra en la urbanización Las Margaritas. Allí un joven de 18 años de edad agrede físicamente a su progenitora luego de llegar a la vivienda en estado de alicoramiento. El hecho fue registrado por parte de las autoridades y atendido por el mismo cuadrante de seguridad, quien atendió el caso luego de las voces de auxilio por este hecho de violencia intrafamiliar. Preocupa esta situación aquí a nivel del municipio de Pamplona, que las personas están perdiendo respeto por sus familiares, por si se arriesgan o se atreven más bien a agredir a la mamá, a la esposa, situación que debe interesar a todas las autoridades del municipio, no solo a la Policía Nacional, porque si bien es cierto nosotros atendemos en la parte preventiva y de reacción todos estos casos, también es importante que la administración municipal empiece a desarrollar algunos programas en aras de prevenir esta situación. Mire, terrible eso de la violencia intrafamiliar. Un tipo que agrede a su propia esposa, la mamá de sus hijitos, y otro que agredió a la propia mamá. Yo, una hermanita una vez, le contestó feo a mi mamá, la agredió verbalmente, y a mí me tocó decirle, venga para acá mamita, la cogí, pa, la senté así, fuerza. De aquí en adelante usted no va a recibir un peso mío.
Y mamá, si yo la pillo que usted le está dando un peso y quiera para los buses, no, yo no le voy a volver a ayudar. Ese fue el mejor castigo, hay que seguirle dando, sinvergüenza miserable. Vamos a hacerle la revisión técnico-mecánica a las motos en CNT Motos, que queda en el Boulevard Santander. Ahora me la revisaron bien, muchachos, bacano como quedaron las motos mías. Y también en el kilómetro 2 de la vía Coca-Cola. Y por supuesto, a comprar los seguros, el manejar. Y también en la póliza Sispol Vida, para que en caso de que usted se muera, se enferme o se cubra un accidente, esa póliza pues lo cubra, también le haga asistencia. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco. O llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. Atención, amigo motociclista. ¿Sabía usted que en CNT les pedimos el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases para su moto? ¡Solo en 15 minutos! ¡Sí, señor! ¡Solo en 15 minutos! ¿Ya tiene el suyo? ¿Qué espera? ¡Venga a CNT PBX 637-0212! CNT. Marca la diferencia. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo, motero, para nuestros televidentes que siguen con nosotros. Mire esta vieja. ¿Recuerdan ustedes unos robos a apartamentos que hubo en Cabecera? Pues es que esta vieja, con otra banda delincuencial, con otros compañeros de la banda delincuencial y otras viejas, aprovechaban cuando en los edificios así lujosos entraba alguien con el carro de Viana por aquí, ¡prum!, el carro de ellos entraba atrás y el celador ni se daba cuenta. O cuando entraba un residente al edificio, ellos se metían y seguían derecho como si vivieran ahí, porque los celadores los están cambiando. Los celadores no saben quién es. Se subían al ascensor, ya le habían hecho estudio. A esta vieja la cogieron en Bogotá, pero había robado en varios apartamentos en Bucaramanga. Mírenle la carita. Esta mujer, identificada como Gladys Carolina Hernández, de 34 años, está sindicada de pertenecer a la banda que el pasado 29 de mayo de 2013 ingresó al edificio Gibraltar, en el sector de Cabecera, y se llevó un apartamento, joyas y otros objetos avaluados en 180 millones de pesos. Y se apoderaron de joyas y de documentos y de elementos propios o pertenencias avaluadas en 180 millones de pesos. La víctima ha relacionado dentro de esta denuncia penal las cosas como han ocurrido La Fiscalía capturó a la mujer en Bogotá y fue presentada ante un juez de garantías en Bucaramanga. Al imputarle los delitos de hurto calificado y agravado, aceptó los cargos. El juez debidamente asesorado, su abogado defensor, le pregunta a señora Gales Carolina si esto se va a aceptar los cargos que fueron formulados por la Fiscalía. Según se conoció durante la audiencia, a la hora de cometer el delito, la banda aprovechó que el vigilante era nuevo en el edificio. En esta se encontraban y que fueron grabadas, donde se observa claramente la participación de personas que ingresaron a este edificio y otros que se encargaron de distraer al personal de vigilancia, y es posterior a esta labor que refiere la víctima que se observa cuando las mismas dos personas que ingresan salen de este inmueble y efectivamente son estas las personas señaladas por el testigo. Oro Noticias conoció además que la Fiscalía se encuentra tras la pista de los demás integrantes de la banda. Según se pudo conocer, serían familiares muy cercanos a la imputada, pero estarían fuera del país, por lo que serían solicitados mediante una circular de la Interpol. Esos son los ratas, y ahí está el video cuando robaron. Por eso es bueno que usted mire, y los celadores, por favor, para que no se hagan hacer cómplices, en que estén pendientes. Pero es que es muy berraco cuando los celadores son nuevos, lo están cambiando permanentemente. Por eso es mejor alguien dejarlos a alguien de confianza. Saludos para quién. Ah, perdón. Para los que vamos a ir para Medellín al encuentro de motos custom y de alto cilindraje, que se va a realizar del 27 al 29 de junio. Nos volvemos a ir para Medellín. Después vamos para Coro, en el estado Falcón, en Venezuela, el 23 al 24 de julio. 24 al 27, perdón. Vamos a ir luego allá. Saludo, motero, para las personas que han comentado también sobre la estupidez que cometieron.
o que lo que yo escribí, hay que tener carácter y no ser payaso de nadie, yo escribí en el Facebook. Ni siquiera del señor de tránsito, no deberían asistir al tal desfile de la seguridad vial. La mayoría de los motoclubes de motos tienen personería jurídica y capacidad para contratar. Tránsito tiene presupuesto, cientos de millones de pesos para adelantar campañas de cultura vial con los que pueden contratar el desfile, para contratar directamente con los clubes. Pero algunos presidentes de clubes asistieron y porque los pusieron en la mesa principal, para ellos qué logro, pues. No, para sacar pantalla solo los presidentes y utilizaron a la gente de los clubes, mejor que la gente de los clubes. Si tienen personería jurídica, contraten directamente con el director de tránsito. El director de tránsito los quiere llevar a un desfile, bueno, entonces vengan para acá, vamos a darles tanto para que ustedes adelanten campaña de cultura vial, preséntenme el proyecto. Así sí, pero si no tienen en cuenta los clubes, sino únicamente para darles persecución con las motos, ¿acaso porque asistieron al desfile les van a perdonar la grúa cuando los 40 mil pesos cuando le recojan la moto? Cuando les hagan un parte, ¿será que le van a perdonar el parte? ¿O será que le van a perdonar el cobro de patio de 16 mil pesos diarios? No, no le perdonan nada, pero bueno, son idiotas útiles y se van a manejar. Por eso yo quiero felicitar a las personas que hablaron bien de mí, compartieron el enlace, como a Maikito Yesita Arazona, como Adrián Rangel Flores, Joan Enrique París, como Janet Arrieta Pinto y otras muchas personas que hablaron precisamente sobre ese tema. También saludos para, ¿quién es más? Daniel Pulido, Oscar Daniel Pulido, Eulogio Muñoz Cornejo, el médico de Lama, Bogotá, que nos está sintonizando. Bueno, muchas personas. ¿Con qué vamos? Vamos a comprar taxi, o a comprar un carro nuevo, o a venderlo, o usado, en una concesionaria que sea seria, que tenga credibilidad, que no sea es una esquinita que abren aquí, alquilan un local, cogen a la gente y ¡pran!, los enredan, se les roban la plata, les roban el carro y después cerraron. No, sino a una empresa que tenga una fachada bien, que usted vea que tiene un edificio, que tiene trayectoria, que por lo menos no se van a robar la plata y que sean honestos. ¿En dónde? En Taxi Taxi. Haga rendir su dinero. Compra aquí un taxi nuevo, 0 kilómetros o un usado en excelentes condiciones. Traiga su carro público o particular. Aquí se lo compramos, se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés. Taxi Taxi Consignataria, Avenida González Valencia, calle 51, esquina, en Bucaramanga. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Hubo una racha de accidentes bastante brava el fin de semana en Bucaramanga. ¿Se acuerdan el desgraciado ese peatón que por robarse el pasaje de Metrolínea, por colarse en Metrolínea en Provenza, en la estación de Provenza, atravesó la autopista y cuando iba ya llegando al carril de Metrolínea, una moto que iba por su carril no lo vio y tenga, fregó al pobre motociclista? Pues ese es un accidente. El otro, un desgraciado de una buseta que estaban arreglando la vía. Los motociclistas pararon y el desgraciado de la buseta llegó y ¡pah!, les invadió el carril, les pegó por detrás y los fregó bastante. Estación de Metrolínea en Provenza, cuando un motociclista atropelló a un peatón que pretendía ingresar al sistema sin pagar el pasaje. La peor parte la llevó el peatón, quien se encuentra bajo pronóstico reservado. ¡Estate quieto! Un segundo hecho ocurrió en el kilómetro 8 de la vía Bucaramanga-Pamplona, cuando una buseta de servicio nacional arrolló a dos personas que se movilizaban en una motocicleta. Al parecer, el vehículo de pasajeros no percibió que la vía se reducía a un carril. El accidente se registra por imprudencia o por el conductor de la buseta de transporte o servicio público que era adelantar al motociclista, pues desafortunadamente con la parte posterior, finalizando la buseta, lo toca y envía a los motociclistas haciéndoles perder el equilibrio y enviándolos a la calzada. El accidente ocurre sentido Bucaramanga-Cúcuta, la buseta de pasajeros se traslada hacia Cúcuta, los tripulantes de la motocicleta son residentes ahí del kilómetro 16, vereda Agua Blanca, ambos fueron trasladados hacia la clínica de la Merced. En la autopista Florida Blanca, en la intersección a la paralela del barrio Niza, un vehículo atropelló a otro motociclista que tuvo que ser remitido a un centro médico. Efectivamente ya tenemos una motocicleta y un automóvil particular con una lesionada conductora de la motocicleta. Y para completar la racha de accidentes, en la tarde del viernes, en la carrera 17 con calle 13 del barrio Comuneros, otro conductor de velocípedo se vio involucrado en un accidente al ser arrollado por este camión, quedando el vehículo debajo del pesado automotor. El motociclista es valorado en una clínica de Bucaramanga. Una mujer que conducía un carro particular. Terrible también situación.
Terrible, muy grave ese accidente, gravísimo. Y esa racha de accidentes, el del camión, el último fue tenaz, por culpa del tipo del camión, y después dicen que la culpa es del motociclista. Y el director de tránsito del Fondo de Prevención Vial, la vieja esa que está aquí, es que directora del Fondo de Prevención Vial, que la culpa es de los motociclistas. Claro, porque como los motociclistas mostramos en nuestros SOAS cuando nos accidentamos, entonces dice que la culpa fue del motociclista. No, hay que evaluar quién fue lo de la culpa. Saludos a Luis Fernando Medina y su familia en Tona, que nos están sintonizando. Gracias por la naranja, las yucas, las mazorcas, todos los plátanos. Qué delicia, gracias. En Cúcuta, mataron en la vía Astilleros, o sea, en la vía Cúcuta, Actibú, mataron a otra mujer. Ya van 11 mujeres muertas en Cúcuta. Y también encontraron una casa donde en la propia ciudad tenían un laboratorio para procesar cocaína. Cúcuta llegó hasta uno de los barrios de esta ciudad donde encontró en una vivienda un laboratorio para el procesamiento de alcaloides, al parecer perteneciente a los Úsuga. Bueno, normalmente hoy las bandas criminales, los que pertenecen a las mismas, se dedican a toda una economía criminal, el concepto de que se dedican a diferentes hechos delincuenciales. En este caso vemos la confluencia de lo que es el uso del porte ilegal de armas de fuego, utilizado muchas veces para sicariato, y en otros casos también vemos cómo se correlaciona el hecho de también la distribución y comercialización de estupefacientes. En las últimas horas, en el área metropolitana de Cúcuta también se registró un homicidio de una mujer. Con esa ya son 11 las mujeres que han muerto durante el 2014 de manera violenta. El sector del Taconazo, jurisdicción que corresponde a la Yeda Astilleros, fue asesinada una dama, 32 años aproximadamente, por unos sujetos que ingresaron a la casa. Ya residía en este sector, tenía algunos días de estar residiendo allí, y la ultimar, recibió 4 impactos con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Posteriormente, pues ya ha sido aviso a las autoridades. Ay Dios, terrible esa racha de muertes en Cúcuta de mujeres. Las bandas criminales en Cúcuta siguen haciendo de la suya. Saludos para Lisset Escobar Rodelo, para su papito y para su mamita que viven en la parte debajo del viaducto García Cadena. Saludos Motero para ustedes. Dios me los bendiga. Saludos Motero, hasta pronto. Aquí termina Impacto, Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.